Reinaldo Bermúdez, presidente de Único Taxma, afirma que las constantes alzas de los combustibles encarecen la situación misma del sector, aunque el Estado no regula el precio, pero el gobierno debería de legislar para un futuro y controlar los precios para dar estabilidad económica. Nosotros sabemos y entendemos que no es un problema del Estado, porque el Estado no regula precios. Hay una organización internacional que se llama Global Plat, que estos son los que manejan los precios de futuro y son quienes les avisan a las petroleras cuánto es el costo del combustible la próxima semana. Pero sí, nosotros consideramos que el gobierno debe legislar para un futuro, normar, controlar también los precios del hidrocarburo, porque al final hay que hacer todos los esfuerzos posibles para darle a la población estabilidad económica, y habiendo una ley perfectamente pueden hacer eso, pero en este momento sabemos que no se puede. Lo que hacen ellos es regular lo que es la medida a través del Instituto Nicaragüense de Energía, pero no los precios, valga la redundancia. Pero la verdad es que el pueblo está demandando que le den respuesta. Nosotros, lógicamente, como transportistas, quisiéramos apoyar a la gente con menos precios de la carrera, pero no se puede. También nosotros tenemos alzas en nuestros productos. Imagínense que el costo de transportar un vehículo de Corea a Nicaragua para febrero tenía un valor de $600 el flete de un vehículo. Para el mes pasado ya estaba en 1.300. Bermúdez afirma que los pasajeros no tienen cómo pagar la carrera en el sector selectivo. No puede pagar la carrera la gente. Prácticamente te dice de que prefiere irse en un bus, pues lógicamente. O está saliendo menos las personas, pero también el transportista está resintiendo esta crisis. Datos del INE revela que hasta la 30ª semana del 2021 se han registrado 24 alzas y 6 bajas en la gasolina regular, 25 alzas y 5 bajas en la gasolina super y 21 alzas y 9 bajas en el diésel. Noticias 12, Darlene Téllez.